Saludos a todos de nuevo. En capítulos anteriores ya hablamos de la distorsión del tiempo como recurso narrativo. Vimos cómo aplicarla con el remapeo y también hablamos de la deformación de tiempo, que es un efecto que nos proporciona el programa para obtener una apariencia un poco más refinada. Veremos que también tiene atributos adicionales. Y vamos a empezar con ella. En primer lugar voy a importar la secuencia, botón derecho sobre el módulo de proyecto, importar archivo, concretamente. Un vídeo descargado de un canal gratuito de Vimeo. Pondré el enlace en la información del vídeo para que podáis utilizar el mismo. Pulsamos en importar. Como tiene las dimensiones que necesitamos, directamente voy a generar una composición pulsando el botón izquierdo del ratón y arrastrando para soltar sobre el icono de composición automática. Ahí lo tenemos. Y añadimos ese efecto de formación de tiempo. Vamos a buscar en la parte inferior. Ahí está, arrastramos y soltamos. Se pueden visualizar muchísimos atributos diferentes. Obviamente solo vamos a ver los más relevantes en el caso que nos ocupa hoy, pero más adelante posiblemente veamos el resto. Lo primero que apreciamos es la velocidad. Fijaros que ya directamente se ha ajustado a un 50%. Esto se puede interpretar como en porcentaje, como veis en este caso 50. El método: tenemos movimiento de píxel, mezcla de fotogramas y fotogramas completo. Luego veremos el resultado. El movimiento de píxel es la calidad máxima, aunque también pueden aparecer pequeñas inconsistencias, como vamos a ver. También ajustar el tiempo por velocidad o por fotograma de origen. Trabajaremos en velocidad la mayoría de las veces. Y vamos a modificar también ajustes como el detalle del vector que nos permitirá refinar la distorsión de la transición entre fotogramas, también el suavizado global, repeticiones de suavizado, también el filtro para mejorar esos cambios y también otros detalles como habilitar el desenfoque de movimiento que lo comenté en un capítulo anterior nos va a permitir introducir ese desenfoque de movimiento cuando aceleremos la secuencia, incluso Introduciremos luego un wiggle para añadir aleatoriedad a esas transiciones pero empezamos visualizando antes de nada voy a desactivarlo pulsando aquí y vamos a reproducir para que veáis la velocidad normal del clip ahí está fijaros que ahí tiene una parada no es el efecto que se esté aplicando sino que se produce en la secuencia así vamos a volver a reproducirla para que veáis la diferencia ahí tenéis la velocidad y vamos a añadir el efecto, vamos a hacer que se aplique y vamos a reproducir. Ahí está, aquí se puede apreciar un poco y aquí también se ha visto esas inconsistencias de las que os estaba hablando. Obviamente el efecto no es perfecto y en algunos puntos puede que vaya un poco peor, también depende del tipo de secuencia, de la aceleración, etcétera, etcétera. Pero ya de por sí nos proporciona un efecto de cámara lenta bastante interesante. Aquí se puede ver, tampoco se nota demasiado esos detalles que os estaba comentando. Se pueden ajustar, se pueden reducir, aunque también aplicamos modificaciones en otros puntos en este caso podríamos ajustar el detalle del vector lo único que vamos a ampliar el radio del cálculo y aparecerán pequeños arrastres aquí se puede ver también esas características que os estaba comentando vamos a dejarlo por ejemplo en esta posición para que se vea o casi mejor en esta de aquí para que se vea ese detalle que os decía fijaros si reducimos el detalle del vector aparece más suave, pero también un poco más deformado. También va a aparecer ese arrastre. Aquí se puede ver claramente cómo se va deformando la imagen. Vamos a reproducirlo para que lo veáis de forma directa. Ahí está. Aunque reducimos la apariencia de, esas, de esos pequeños errores, también añadimos. Esa característica que puede que no quede bien en algunos casos, aunque es un atributo a tener en cuenta, ya que en algunas ocasiones nos puede venir bien. También podemos ampliar el detalle del vector, que como se puede apreciar, añadirá más errores. Podemos jugar también con el suavizado global, que nos permite, como veis, modificar ese cálculo y esa transición entre diferentes fotogramas, aunque hay que tener cuidado. Lo más adecuado es reproducir después de cada corrección para comprobar realmente hasta dónde está llegando ese atributo que nosotros estamos modificando. Aquí se puede ver, si lo reducimos, el aspecto que obtenemos y cuando lo ampliamos también, lo que se produce, pues hay que tener cuidado al ajustarlo. Vamos a dejarlo más o menos. Como estaban, ahí está. También las repeticiones que suaviza el resultado global. También aumenta el tiempo de cálculo, así que también deberíamos de tenerlo en cuenta. Aunque el que más influye en ese sentido en el aumento del tiempo de cálculo es el filtro. El filtro que podemos dejar en normal o en extremo, en extremo hace una corrección mucho más eficiente. Aunque tarda bastante más ahora no lo notamos demasiado porque estoy trabajando en resolución a la mitad pero si aumentamos a completa como veis tarda bastante entre fotogramas aunque si queremos una apariencia más eficiente y profesional deberíamos de utilizar ese filtro extremo y luego podemos trabajar también un poco con el error del umbral vuelvo a recomendar visualizar los cambios que se producen y trabajar en consecuencia, y en este caso estamos reduciendo la velocidad, vamos a reproducir para comprobar el resultado y luego lo que vamos a hacer es acelerarla para ver cómo podemos añadir desenfoque de movimiento a través de este parámetro de aquí, de habilitar desenfoque de movimiento. Todavía no hemos tocado la velocidad que está al 50%. A medida que la vayamos reduciendo, van a aparecer más artefactos, más errores en la imagen, en la secuencia, pero obviamente se volverá más lenta. Hay que tener cuidado con los valores que utilizamos, tampoco hay que ser excesivo. Obviamente el efecto no hace milagros, así que deberemos de aplicar hasta el punto que nos parezca eficiente dentro del trabajo que estemos realizando, si es un trabajo. Para nosotros mismos no importará si añadimos un poco más de error. Si es un trabajo profesional, pues tendremos que tenerlo en cuenta. Y aquí tenéis el resultado, como veis, mucho más preciso en este caso, con ese filtro extremo. Y tenemos más lentitud. Vamos a reducir la velocidad para que veáis lo que os estaba comentando. Vamos a colocarlo, por ejemplo, al 10%. Y vamos a reproducir nuevamente. Si cambiamos el filtro a normal, debería de ir bastante más rápido. Fijaros que todavía la mano casi ni se ha movido dentro de la secuencia, ya que hemos reducido bastante la velocidad. Todavía no aparece tampoco ningún detalle demasiado incorrecto, aunque a medida que vayamos avanzando. Se irán notando. Aquí, por ejemplo, lo podéis ver en la parte superior. Un poco de la mano. Y aquí van a aparecer algunos errores también. Aquí ya se están notando. Ahí lo tenéis. Aunque con un poco de desenfoque no se producirá mucho. Aquí fijaros todo lo que ha aparecido al sacar la mano. Sería conveniente llevar en ese punto la secuencia y desde ahí modificar esos valores que acabamos de ver, por ejemplo, el suavizado, como veis, para que no aparezcan esos detalles. Vamos a aumentarlo un poco y trabajar también con el error de umbral, etcétera, etcétera. Al cambiarlo ya no apreciamos esa cámara lenta al 10%. Voy a volver a reproducir y ahora no voy a tocar nada y luego introduciremos una aceleración para que veáis también el resultado, habilitaremos el desenfoque de movimiento y para finalizar introduciremos un wiggle que ya sabéis va a añadir ese aspecto aleatorio a la velocidad en este caso y vamos a obtener modificaciones de velocidad tanto aceleraciones como ralentización del vídeo dependiendo de los valores que nos calcule. Vamos a dejar que avance un poco más. Fijaros la diferencia con ese remapeo de tiempo. Como veis, al reducir el remapeo de tiempo lo que obteníamos eran saltos. En este caso vamos a obtener una secuencia más progresiva, más suave. Lo único que aparecen... Esos pequeños errores que, como podéis ver, se pueden minimizar aplicando adecuadamente las correcciones y ajustando esos atributos. Vamos a volver hacia atrás y vamos a reproducir. Fijaros ahora que lento. Todavía se puede apreciar aquí algún detalle, pero podríamos también reducirlo un poco más. Y vamos a acelerar. Vamos a colocar, por ejemplo, 200%. Y voy a reproducir en este caso el cálculo. Es bastante rápido, incluso en el extremo, ya que no tiene que calcular imágenes intermedias. Voy a colocarlo en el normal para que vaya incluso mejor. Ahí tenemos la secuencia. Obviamente se detiene antes de llegar al final, como hoy se bloquea en ese último fotograma. Y aquí tenemos mucha más velocidad. Si activamos ese habilitar, desenfoque de movimiento. Fijaros, aparece esa característica, aquí la podemos ver y podemos también ajustarla con ese control del obturador. Yo recomiendo modificar las muestras para que se vean menos capas, en este caso con un valor de 10. Queda bien y nos va a venir también bastante bien, para la redundancia. Para escenas, por ejemplo, de persecuciones, que ya lo comenté en ese capítulo anterior, por ejemplo, también peleas, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el resultado, ya podemos verlo. Ahí está. Incluso en composiciones personales nos va a dar un toque bastante gracioso. Y finalizamos con la aplicación del wiggle, que ya sabéis, podemos introducir como expresión manteniendo pulsada la tecla AL del lado izquierdo del teclado, mientras pulsamos con el botón izquierdo sobre el cronómetro del atributo en el que queremos añadir la expresión. Tecla AL del lado izquierdo del teclado, botón izquierdo del ratón, pulsamos y escribimos directamente sin pulsar en ningún otro lado. Wiggle, abrimos paréntesis, vamos a colocar un valor de 1. El primer valor determina. La velocidad en los cambios, si aumentamos el valor va a ir más rápido, va a cambiar más rápidamente ese valor aleatorio, si reducimos contra más pequeño sea va a cambiar más lentamente. Y el siguiente parámetro después de la coma va a ser la diferencia entre tiempos que queremos introducir, por ejemplo si colocamos 100 va a ir desde esa velocidad 200 hasta la 300 o desde la 200 hasta la 100, como veis en ese rango de valores se va a mover así que vamos a colocar por ejemplo 100 cerramos paréntesis pulsamos y vamos a obtener esas variaciones voy a reproducir y a desactivar en este caso el desenfoque de movimiento podéis dejarlo vosotros si queréis en mi caso es para que se vea más rápidamente y no tengamos que esperar mucho y lo que vamos a obtener son Cambios, como veis, se va a volver más lento, en algunos puntos más rápido. No se va a notar demasiado porque el valor inicial es 200. Si vuelvo a comentar, vamos a ir desde ese 200 al 300 o del 200 al 100, que sería la velocidad normal. Algo que nos que va a hacer que se note un poco más va a ser reducirlo, como veis, por ejemplo, a ese 170, ahí se va al 204 y ahí vuelve. Hacia atrás, incluso voy a ajustarlo, por ejemplo, un poco más bajo, más o menos así. Y empezaremos un poco más lento y luego subiremos y volveremos a hacerlo lento. Reproducimos para previsualizar y ahí se puede apreciar cómo empieza rápido, luego se vuelve. Un poco más lento y luego acelerará un poco más, aunque aquí también está lento. Ahí tenemos el resultado. Ahí está. Imaginaroslo en una secuencia de baile, por ejemplo, con esos cambios en la velocidad. Si introducimos el desenfoque de movimiento quedará incluso más interesante y podemos obtener resultados muy artísticos no solamente en esto, en peleas, etcétera, etcétera. Y ahí lo tenéis, esto es todo por hoy, saludos a todos y hasta la próxima.